¿qué tal amigos? Yo soy Mónica y estás en el canal de Creaciones Monadas. Hoy te traigo a presentar dos nuevos personajes de la película Buscando a Dory. Este se llama Han, el pulpo Han. Como ustedes ven, tiene sus tentáculos y sus ventosas. Y también vamos a realizar a Nemo. Este es el segundo personaje que vamos a hacer, aparte de Dory. Tiene sus dos aletas, una pequeña y una más grande. Bien, pues comenzamos con el vídeo. Vamos a hacer a Nemo. Para comenzar vamos a utilizar una bola de poros en forma de huevo. Y vamos a señalizar como siempre señalizamos. Yo lo señalizo para que ustedes se den cuenta dónde voy a cortar. Vamos a hacer las medidas que necesitamos. A señalizar por dónde vamos a cortar para no equivocarnos. Y cortamos. La parte de arriba serán los dos ojos. Una vez cortado, el siguiente paso sería lijar cada uno de ellos. Vamos a lijar bien para sacar todas las imperfecciones, para que quede bien lijadito, bien prolijo, que no nos queden las marcas del cúter o del recorte que hemos hecho. Y cuando ya estemos convencidos de que nos gusta cómo ha quedado, vamos a cortar un poquito en la parte de arriba. Como ustedes se dan cuenta, Nemo es un poco plano en la parte de arriba, no es como Dory, que es como delgadita la parte de arriba, este es un poco plano. Entonces cortaremos de a poco y lijaremos. Yo voy a cortar en uno de los lados para que tú te des cuenta, pero voy a señalizar ahora mismo para que tú te des cuenta dónde voy a cortar, ¿no? Entonces, he cortado un lado, voy a señalizar la parte, como decir, la mitad de del huevo. Si te das cuenta cómo he señalizado, pues vamos a cortar así, de este mismo lado, así mismo, de esta misma forma, el lado contrario. Verificaremos qué tanto tenemos que cortar y cortaremos. Esto es para hacerle la parte de atrás fina, como son los pececitos. Vamos a lijar también toda esa zona y a dejarla lo más fina posible. Si tendríamos que recortar, iremos recortando hasta dejarlo de una forma fina en esa parte, delgada. ¿Ven? Más o menos así. Vamos a seguir lijando. Ven, así nos está quedando un poco más fina en esa parte. Lijaremos hasta que nos guste cómo
O sea, hasta que tengamos el grosor perfecto del pez. Yo compruebo que le falta un poquito más y te lijo. Bien, ahora ya cuando ya hemos terminado de lijar, el siguiente paso será calentar el foamy y termoformar. Vamos a termoformar la parte de arriba. Y no te olvides de apretar con los dos dedos en la parte de los ojos. Esto es como hicimos la Dory. Vamos a estirar muy muy bien todo lo que podamos, pero sin llegar a romper el foamy, para quitar todas esas arruguitas que nos puedan quedar. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería recortar el exceso y pegar un poco por donde va la línea que hemos dibujado, por donde sería el tope de la cabeza. Ven, así nos tiene que quedar la primera parte de la cabecita. Ahora vamos a coger una tira de color naranja. Esta que ustedes están viendo está un poco ancha. Así que vamos a recortar, porque hay que hacer tres mediciones o tres tiras. Y vamos a recortar por la mitad. No sé si esta tenga, la verdad no me fijé cuántos centímetros, porque también depende del tamaño que ustedes vayan a hacer a Nemo. Entonces no puedo decirles, porque se me olvidó tomarle la medida, pero si ustedes se dan cuenta es una tira no muy ancha. Y vamos a cubrir de esta manera. La parte de las uniones no se va a ver, porque encima va a ir pegada una tira blanca. Así que vamos a pegar, pero vamos a comenzar a pegar en la pancita, en la parte de abajo. Vamos a poner silicona caliente y vamos a ir estirando y estirando el foamy. Vamos a hacer esto mismo con la parte que nos falta. Ahora vamos a coger una tirita de más o menos medio centímetro en color blanco y vamos a tapar esas uniones que habíamos hecho poniendo las tiras naranjas. ¿Ven? Por eso decía que hay que comenzar de la pancita, porque en la parte de abajo quedará el lápiz y taparemos todas esas imperfecciones que pueden quedar. Vamos a hacer lo mismo con la tira blanca en las dos añadiduras que hemos hecho. Ya tenemos una y vamos a hacer lo mismo con la que nos falta.
Y aquí ya lo tenemos completo, así que ahora el siguiente paso es hacer la colita del pez. Yo no tengo molde, solamente lo hice, doblé el foamy e hice la parte de la colita. Y con un rotulador voy a ir haciendo unas rayitas para darle un poco de textura. Y también voy a darle sombra. Con un rotulador rojo vamos a ir a darle un poco de profundidad por las rayitas que hemos marcado con el anterior rotulador, haciendo un poco de sombra. Y luego lo que vamos a hacer es pegar las dos aletas entre sí y ya por último pegaremos hacia el cuerpo de Nemo. En la parte de arriba, como ustedes están viendo, no hace falta hacerlo porque esto va a ir pintado luego, pero a mí se me olvidó de que no hacía falta, pero ya está. Como te comenté, vamos a pegar las dos aletitas o las dos colitas entre sí y pegaremos al cuerpito. Vamos a poner silicona caliente en ese agujerito. E introduciremos la colita. Vamos a apretar bien esa parte. Bien, ahora vamos a darle en la parte de los ojos. Vamos a dar sombra y también yo voy a hacer las dos pepitas de los ojos que lleva los ojitos salidos, sobresalidos, con la misma masa flexible. Pero si ustedes no tienen esta masa, pueden usar trocitos de foamy redonditos, los calientan y se abombachan. Cuando estén gorditos, así como honditos, ya es el momento de pegarlos. También vamos a ir dando sombra por todos los rinconcitos esos de que está la tira blanca. Pues vamos a ir dando sombras también por ese sitio. Vamos a pegar los ojitos con silicona caliente. Miren qué bonito nos queda. Y también vamos a pegar ya las aletas. No se olviden que Nemo tiene una aleta más pequeña que la otra.
Para la parte de arriba voy a utilizar pegamento instantáneo. Me parece que queda más prolijo, más limpio lo que vamos a pegar. Y para pintar ya por último los detalles, vamos a utilizar un palito de brocheta para ayudarnos a dar movimiento, porque a veces pintamos y pues a mí me ha pasado y me pasó aquí, aún teniendo el palito, que quité sin querer con los dedos, pues un poco de pintura y se la transmití a Nemo sin querer. Vamos a pintar todos los detalles que tiene el pez. Y también vamos a hacer, que aquí no sale, pero es solamente recortar un trozo muy pequeño de para hacer la parte de donde va el lápiz. Envolvemos la tirita, bueno, eso ya lo sabéis todas las que hacéis fofuchos, envolvemos la tirita de foamy del color naranja, en este caso, alrededor de un lápiz. Recortamos un trocito a lo mejor de medio centímetro. ¿Por qué de medio centímetro? Porque el lápiz va introducido prácticamente en el pores. Entonces, pues por eso tiene que ser pequeño. Vamos a dejar que seca. Mientras seca nuestro Nemo, hacemos lo del lápiz, que no sale aquí, pero bueno, es algo que se me olvidó editarlo. Aparte de eso, también vamos a pintarle los ojitos. Este Nemo tiene los ojitos color marrón o color miel. Y dejaremos secar y pintaremos ya con su color en medio negrito. Pondremos los puntos de luz. Vamos a dejar secar. Y aquí ya tenemos a Nemo. Mira cómo nos quedó. En el próximo vídeo será Han el que será el protagonista del vídeo de la semana. No te pierdas el siguiente vídeo, así que te dejo. Besos a montones y grandes como montañas. Adiós.